La Corte Suprema de Justicia presenta Justicia en Acción, un informativo de lo más relevante ocurrido en los tribunales del país. El acontecer judicial del lunes 10 de junio de 2019. Iniciamos. El juzgado de paz de Ataco ordenó instrucción con detención contra los reos presentes Jacqueline Alejandra Martínez y Roberto Arturo López, acusados de fraude procesal. El juzgado también ordenó instrucción con detención contra el reo ausente Michael Alejandro Castillo, acusado del feminicidio en perjuicio de Melvin Fernanda Nájera e intento de homicidio en perjuicio de un niño de un año, crimen ocurrido el 31 de enero pasado. También se giró orden de detención por fraude procesal en contra de Edith del Carmen Rivas y Donald Augusto Valdivieso. El juzgado de paz de San Pedro Perulapán ordenó instrucción con detención para el agente de la PNC, Doro Adalberto Rivas, así como para los civiles Luis Santos Mejía Martínez y Angélica María Rosa. En el caso del agente es acusado por 2 robos agravados, simulación de delito, disparo de arma de fuego y agrupaciones ilícitas, mientras que Mejía Sosa fueron enviados a la cárcel por simulación de delitos y agrupaciones ilícitas. El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador ordenó 11 años de cárcel a los pandilleros Jonathan Omar Escobar y Manuel José Rogel por el delito de extorsión agravada. Las investigaciones establecieron que el 26 de junio del 2018, los condenados se le acercaron a la víctima y le exigieron $120 a cambio de no atentar contra su vida o la de su familia. El Tribunal de Sentencia de Cojutepeque condenó a un hombre de 32 años por agresión sexual y exhibiciones obscenas en contra de una menor de 8 años. El imputado, que es tío político de la menor, se aprovechaba de las visitas de la niña a su casa para agredirla. Las acciones ilícitas comenzaron en marzo del 2016 y se mantuvieron de forma continua en el municipio de San Pedro Perulapán. El Tribunal de Sentencia de Sonsonate impuso 15 años y 6 meses de prisión a Juana Hernández de Olivares por extorsión agravada. La imputada, que operaba en Santo Domingo de Guzmán, exigía $300 mensuales a su víctima y amenazaba con asesinarla si no entregaba el dinero, por lo que tras la denuncia se montó un dispositivo que terminó con la captura en flagrancia de la mujer. El Tribunal Tercero de Instrucción de San Salvador ordenó apertura a juicio contra Reinaldo Rodríguez por el delito de hurto de vehículos automotores. Según la víctima, el pasado 13 de diciembre a las 2 p.m. dejó su vehículo frente a su trabajo en la calle El Quetzal de la colonia Centroamérica de San Salvador, de donde fue robado, por lo que denunció el hecho. El sistema de emergencia 911 alertó a sus unidades y el vehículo hurtado fue ubicado en una gasolinera sobre la avenida Juan Pablo II, donde el imputado fue capturado en flagrancia. El juzgado tercero de instrucción de San Salvador ordenó apertura a juicio contra Marco Antonio Barraza, Roberto Fabio González, Emerson Jesús Castro, por tenencia, aportación, conducción ilegal e irresponsable de arma de fuego. El juez admitió los elementos de prueba para que los imputados se enfrenten vista pública y ratificó la detención provisional en su contra. El 10 de octubre del 2018, una llamada alertó al sistema de 911 sobre la presencia sospechosa de un vehículo sobre la 25 Avenida Sur y Boulevard Venezuela, donde las autoridades le dieron seguimiento interceptándolos en la colonia San Juan Bosco, donde le encontraron una pistola. El Tribunal de Sentencia de Chalatenango impuso 6 años de cárcel a Alberto Juárez por el delito de violación en perjuicio de una mujer de 35 años de edad. El hecho ocurrió el 23 de abril del 2018 cuando el sujeto llegó al trabajo de su víctima y tras amenazarla se la llevó a un motel donde la agredió. De esta forma concluimos con las noticias más importantes en los tribunales a través de su espacio Justicia en Acción.